Me avisan si es que se comparte ya contenido, chicos. Ok, chicos, entonces vamos entonces con las prácticas. Ok, ¿dónde nos hemos quedado? Ok, ya está. Ok, chicos, ¿se puede ver la actividad? ¿Pueden visualizarlo? Pueden ver la actividad, chicos. Se puede visualizar la actividad. A ver, ahora sí. Ya. Okay. Ya habíamos hecho esto, nos habíamos quedado acá. Okay, so let's start. Okay. También habíamos hecho esto. Ok. También esto. Ok. En letter B, you have to work with your partner. Dice, which activities and exercise to aid you like and dislike? What other activities do you like? Ok, por ejemplo, del ejercicio aquí de la letra A, ustedes tienen que describir qué actividades les gusta hacer aquí. Por ejemplo,
No les gusta cocinar. Ponen I don't like cooking. Les gusta escuchar música. I like listen to music. Les gusta leer. I like reading. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Y lo que a ustedes no les gusta lo ponen en la fila de que está I don't like reading. Y en la fila I like playing basketball van a poner todas las cosas que les gusta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Do you understand me? You have to write down all the things that you like and all the things you don't like. ¿Ok? ¿Me dejo entender, no, chicos? ¿Sí? Ok, entonces acaban de escribir todas las actividades que les gusta y todas las actividades que no les gusta de acuerdo a la letra A del 2, number 2. Ok, una vez terminado esto, pasamos al siguiente. Ok, notices. Tenemos notices. Ok. Ok, the next question is, what do you see in this picture? What do you see in the first picture? In picture number 3, what do you see? What do you see in picture number 3? What do you see in picture number 3, students? A ver, ¿quién me dice? Ok, noticias, could be news, pero más que noticias, ¿qué vendría a ser eso? No, aparte de noticias. Ok, could be afiche, pero más sería un lo que tienen en el colegio donde ponen las cosas que se va a realizar en esa pizarra grande. ¿Qué es, chicos? What is that? Dice Book Group, Music Club, Mr. Green's, Cooking Club, Spanish Club. No. ¿Qué vendría a ser eso, chicos? Donde ponen todas las cosas que van a realizar en los meses siguientes. Ok, periódico cultural, pues. Ok. So that's right. Ok. Ok. In number five. What do you see in number five? What is he doing? What do you see in number 5? What is he doing? Number 5. What do you see in number 5? What is he doing? What do you see in picture number 5?
What is he doing? Could be Gonzalo, podría ser. Could be, podría ser. Okay, baby. Yes, maybe he's arriving home. Maybe he's arriving home. Maybe he's arriving home. Okay. Entonces, a ver, number six. What do you see in number six? Yes, could be Yahaira. What do Ah, you see in dice number que es, six? después de cenar es su tarea, y escribe como lo que hace en su día y incluido falsa información. Yes, no. Okay, he's doing his homework and then he write about his life diary. Okay. Su y algunas y algún diario, ¿no? Que escribe él acerca de sí mismo. Okay. ¿Y what happened in number seven? What happened in picture number seven? What Que do va a you see? dormir a las 9 en punto. 9 en punto se va a dormir, ¿no? Ok, 9 en punto. Ok, he goes to bed at 9 o'clock. Ok, he goes to bed at 9 o'clock. Ok, 9 o'clock. Ok, so I'm gonna read first and then you have to read after me. Ok. I'm gonna read first. Okay, number three. After school, I usually go to a club. There are a lot of clubs in our school. I like doing lots of things. I like swimming, but I don't like acting. But I don't like acting. I hate acting. Okay. Number five. I get home at six and we all have dinner. Dad likes cooking a lot. Number six. After dinner, I do my homework and write about my life. Okay, and number six sería, after dinner, I do my homework and write about my life, include some false information. Number seven, I go to bed at 9 o'clock. Good night. Gracias.
Okay. Okay, students, who of you wants to read the text? Okay, students, who of you wants to read the text, all the text, the number, from number 3 to number 7? No sé dónde habrá salido ese ruido, pero bueno, ya. Yeah. Okay, students, who of you wants to read the text? From number 5, from number 3 to number 7. Who of you wants to read the text? ¿Quién de ustedes va a leer el texto? Who? Who of you? A ver, chicos. ¿Quién, chicos? ¿Quién de ustedes va a leer el texto? O lo vuelvo a leer si quieren, no hay problema para mí. Ok, number 3, otra vez lo leo, ¿ya? After school, I usually... Ok, ya, no te preocupes, Gonzalo. Ok, after school, I usually go to a club. There are lots of clubs in our school. I like doing lots of things. I like swimming, but I don't like acting. I hate acting. Number 5. I get home at 6 and we all have dinner. Dad likes cooking a lot. Number 6. After dinner, I do my homework and write about my life. Include some false information. Number 7. I go to bed at 9 o'clock. Good night. Okay, who of you wants to read the text? ¿Quién de ustedes va a leer el texto? Todo el texto, chicos. Who of you? A ver, espero. A ver, ¿quién, chicos? A ver, sí, sí, Estefano, leer todo, el 3, number 3, 5, 6, 7, sí. After school, I usually go to a club. There are a lot of clubs in our school, and I like doing lots of things. I like swimming, but don't like acting. I hate acting. I get home at 6, and we all have dinner. Dad likes cooking a lot. After dinner, I do my homework and read about my life. I read some false information.
Ha. I go to bed at 9 o'clock. Good night. Okay, very good, Stefano. Okay. Okay. Somebody else, alguien más, chicos? Somebody else wants to read the text? A ver, Gonzalo, te escucho. After school, I usually go to a club. There are a lot of clubs in our school. I like doing lots of things. I like swimming, but I don't like acting. I hate acting. I get home at 6 and we all have dinner. Dad likes cooking a lot. After dinner, I do my homework and write about my life. I include some false information. I go to bed at 9 o'clock. Good night. Okay, very good, Gonzalo. Somebody else? Alguien más? Alguien más, chicos? Somebody else? Aló, ¿quién habló? O sea, ¿alguien más, chicos? Gonzalo, a ver. Ok, chicos, ¿quién más? Somebody else. ¿Alguien más, chicos? Ok. Ya, entonces, sí, tenemos ya Gonzalo, Estefano. Ok. Ok, somebody else? ¿Alguien más, chicos? Gonzalo, bueno, ya. Ok, chicos, entonces, so... okay, I read about the Dylan's life. Hemos hablado acerca de la vida de Dylan's y hemos visto su de qué más o menos está tratando esta conversación. What is the principal topic about this conversation? ¿Cuál sería el tema principal de esta conversación? ¿Se están dando cuenta de qué se está tratando? A ver, chicos, díganme. ¿De qué se está tratando toda esa conversación que estamos viendo de Dylan? ¿De qué se está tratando, chicos? What is about? A ver, traten de ver de qué se está tratando. Okay, very good. Could be de los días, ¿no? De las cosas que él pasa todo. Yeah, de su rutina. Could be routine. But it's not only routine. Pero no solamente es rutina. Miren lo que dice él. After school, I usually go to a club. There are lots of clubs in our school. I like doing a lot of things. I like swimming. But I don't like acting. I hate acting. Ajá, very good. De sus gustos y preferencias. Very good. About his likes and preferences. Ajá, también está hablando acerca de sus gustos y sus preferencias, ¿no? Ok, very good, students. Ok, entonces... Sabiendo eso, ya podemos hacer
acerca del number 3. Dice number 3, complete a conversation with the question words in the box. Then listen and check. Dylan doesn't like acting, but he says he loves drama. Why? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Van a completar esta conversación con los question words. ¿Cuáles son los question words? How, when, where, who, why. Vamos con el primero. Anna y Dylan. Dice, what time is it? ¿Qué dice Dylan? Is 4:15. ¿Qué palabra, qué question word faltaría aquí? What is the missing word? ¿Cuál es la palabra que faltaría aquí según ustedes en number 2? A ver, díganme. Ojo, ya no cuenta el what. El what queda eliminado. What. What is the missing word? ¿Cuál es la palabra que faltaría en number 2? Solamente quedaría how, when, where, who, why. How do you want to know? Ya. Could be, podría ser, pero vamos a seguir viendo, ¿ya? Ana dice, I want to go. Ya, dice Ana, I want to go to the drama club. Does start. ¿Qué palabra faltaría? What is the missing word in number 3? ¿Cuál es la palabra que falta en number 3? What is the missing word in number 3? ¿Cuál es la palabra que falta en el número 3, chicos? What is the missing word? Very good, Gonzalo. When does it start? And for half past 4. Number 4 dice, does this club meet? Do you know? In the school hall. Dylan dice in the school hall. Okay, number 4. What is the missing word in number 4? When? Are you sure it's when? Who? Piensen bien, chicos, piensen bien. Dice number 4. Does the club meet? Do you know in the school hall? No, chicos, están adivinando. A ver, usen la lógica. Usen la lógica. ¿Qué sería? ¿Cuál sería lo más correcto? What is the... ¿Cuál sería lo más correcto, chicos? A ver, díganme. Ya. Why? Why does the club meet? ¿Por qué el club? ¿Por qué la reunión del club? Tú sabes. No sería lo correcto. Fíjense bien, ¿por qué no sería why? Porque diría, ¿por qué la reunión del club? Tú sabes.
en el hall del colegio, en los pasillos del colegio. Le está preguntando. No puede ir. Who? ¿Acaso la reunión es una persona para decirle who? ¿Quién es el? ¿Quién es la reunión del club? No tiene sentido. ¿Están seguros? A ver, de nuevo, ya. Dylan nos dice, Dylan, it's 4:15. Do you want to know? ¿Qué sería el number two? Podría ser. Entonces, si ya eligieron who, ¿por qué lo vuelven a elegir en number four? No entiendo. Solamente se elige una sola vez. A ver, vamos con Ana. Dice, I want to go to the drama club. Does it start? Quiero ir al club de drama. Comienza a 4:30, a las 4:30. ¿Qué sería el number three? What is the number three? Very good. When does it start? Ahora, number four dice. Ok, number four nos dice lo siguiente. Number four nos dice. Does the club meet? Do you know in the school hall? ¿Qué sería el number four? Ya no lo vuelvas a usar los que ya has usado. No se repiten, solamente una sola vez. ¿Qué sería el number four entonces? What is? Who ya no puedes usarlo. Ya está queda eliminado el who porque ya lo has usado. ¿Por qué vas a repetir dos veces, Gonzalo? Fácil. What tampoco, porque ya está usado. Yajaira, mira arriba. What time is it? Ya no puedes usar los que ya usaste. Y fíjense bien, no puede ir why, porque dirías, ¿por qué la reunión del club no puede ir why? Tampoco puede ir el who. Lo más correcto sería, miren lo que dice, el club de reunión, tú sabes, en el pasadizo del colegio. Lo más correcto sería where. ¿Dónde está el club de reunión? Tú sabes, en el pasadizo del colegio. Number four sería lo más correcto. Where? Where does the club meet? Do you know in the school? Ok. Ok, chicos, entonces eso sería por hoy todo. Ya hemos hecho hasta la página, page number. I don't remember what page is this. Pero creo que es página. A ver, vamos a ver. Page number 9. Hemos hecho hasta la página número 9, ¿sí? Nos falta todavía el number 5, number 6 y ya terminamos esto. Nos falta terminar todavía el number 3. Pero ya vayan haciéndolo y ya vayan enviándome los trabajos a la plataforma, ¿ya, chicos? Ok. Ya hasta la página 8, ya. Hasta la página 8. Yes, es el libro. Este libro ustedes tienen. No se olviden, es el libro que ustedes tienen. Ya, chicos, entonces voy tomándoles la asistencia rápido. No sé qué ha pasado, no han venido todos, pero bueno, ya. Creo que una de sus compañeritas me dijo que no iba a venir, pero ya, vamos con la asistencia, ¿ya? Entonces
Entonces, Aldair, Belén, Fernando, Gonzalo, Silla Jaires, el libro, Jean Paul, Kevin, Latino, Leonel, Stephanie, Stefano, ya Viviana y Yajaira, ¿sí? En el primero, en la primera hora han venido todos, no sé por qué ahora han faltado tres, cuatro creo que han faltado. Ok, bueno, ya. Ok, chicos, entonces, nos estamos viendo la siguiente semana, creo que ya no nos toca. See you next class, see you next week, mejor dicho. Nos veo la siguiente semana. See you next week. Ok, chicos, nos vemos. Pueden retirarse. Ok, Gonzalo. Bye bye, Yajaira.